asistentes y muy en especial a los jóvenes que participan en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para la Industria Mexicana de Coca-Cola. Creo yo que el hecho de que estén ustedes aquí es una oportunidad realmente invaluable. Un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro es prácticamente imposible si el sector privado, si las empresas, como es el caso de Coca-Cola, como es el caso de muchas otras empresas que se han sumado, pues no lo hicieran de manera contundente. Simplemente porque no habría suficientes espacios para que tantos jóvenes estuvieran haciendo sus prácticas, tuvieran esa oportunidad de desarrollarse, de buscar algo que les gusta. Un sueño que se había tenido y que hoy se empieza a convertir en una realidad, ver a muchos jóvenes alrededor del país. El Jóvenes Construyendo el Futuro es el mejor ejemplo, porque con el liderazgo de la secretaria y su equipo, el acompañamiento del sector privado y lo más importante, los jóvenes y las empresas, porque ahí es donde efectivamente se lleva a cabo el programa, se ha demostrado que en un corto plazo, trabajando todos juntos, este programa ya ha generado tracción. Cada vez tiene más fuerza, cada vez se nota que va a ser la diferencia por más jóvenes. Desde niña siempre había visto los comerciales de Coca-Cola, cómo se habían creado y cómo eran una empresa que no vendían un producto, sino vendían un sentimiento, una emoción, una enseñanza. Entonces siempre tuve la pequeña espinita de, oye, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo lograr hacer que millones de personas alrededor del mundo puedan sentir lo mismo que yo quiero expresarles? Y cuando conocí el programa y vi que estaba Coca-Cola, y mejor aún, que estaba Media House, que toda la casa de producción, dije, bueno, de aquí soy, de aquí me quiero quedar. Y al momento de entrar, simplemente desde la primera plática con mi tutora, supe que era como mi mundo. Supe que Coca-Cola me expresaba un ambiente de familiar, me expresaba más allá que una simple empresa de productos, sino que me expresaba de cómo todos estamos conectados de alguna forma y cómo somos familia. Entonces eso fue lo que se quedó conmigo y lo que al día de hoy me sigue inspirando de quiero ser parte de esa familia para poder dejar yo un mensaje que pueda expresar y que puedan llegar a ser visto por millones de personas. Este programa significa mucho para mí porque con el apoyo que nos dan me es más fácil ayudar a mi mamá con los gastos del hogar, ayudar a mi hermana para que termine sus estudios universitarios. Y bueno, principalmente son esos dos puntos, eso es lo que me motiva a estar en este programa.